tardes, comenzamos América Noticias en un fin de semana largo, en un día feriado. Y a propósito de eso, el primero de nuestros temas. ¿Qué vamos a hacer con el verano? Si esto fue una prueba de lo que vamos a hacer en el verano y de cómo nos vamos a comportar, en la prueba nos sacamos un 1. Explotaron las playas, fundamentalmente en la ciudad de Mar del Plata, con turistas locales, con gente marplatense y con aquellos que viajaron a la costa atlántica. Porque claro, hay ya menos restricciones para estar en las playas bonaerenses. ¿Está bien esta cantidad de gente? ¿Podemos contagiar al aire libre? Preguntas que nos hacemos, ¿no? Por supuesto que todos vamos a tener un verano, algunos tendrán la suerte de irse a la playa. Esto es una prueba que muestra que muchas veces uno cree que va a poder manejar algunas situaciones y después en la práctica se hace más difícil porque hubo lugares con distanciamiento, hubo otros en donde no se respetó el distanciamiento, en donde nadie utilizó barbijo. Y a partir de eso nos vamos a asesorar con médicos. En una situación como la que estamos viendo en pantalla, en una playa, con gente cerca, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo aminoramos los riesgos, Mariano? Claro, y fundamentalmente en las playas públicas, las de los balnearios privados, quizás está delimitado, ¿no?, el lugar donde uno puede estar. Pero en las playas públicas realmente nos encontramos con este problema. En instantes vamos a hablar de esto en América Noticias. Y también nos vamos a meter en lo que es un choque con una muerte, con muchas preguntas sin respuestas. Porque la situación de choque y de accidente de tránsito involucra a 3 vehículos. Hasta ahí un choque múltiple, nada del otro mundo. Ahora, ¿cuándo esto pasa a ser un caso trágico? Cuando uno de los protagonistas aparece asesinado a golpes. Previamente llamó a su mujer, le contó del choque, era un choque más. Media hora más tarde estaba muerto. Ruta 210, Alejandro Cor, los 3 vehículos y este hombre, papá de familia de un bebé de 7 meses, le avisó a la familia, hola, vénganme a buscar. Por favor, no se demoren, esa fue la última comunicación. Terminó muerto, hay un boxeador que está en el centro de las sospechas. ¿Qué saben el resto de los heridos que fueron hospitalizados en los hospitales de la zona, en las clínicas de la zona? No es un dato menor, la persona que fue asesinada a golpes. Exacto. Así que hay mucho realmente que saber sobre este caso. Y en el país de los impuestos, un impuesto más. Exactamente, porque en medio de la puja política entre la nación y la ciudad, el recorte de fondos, la ciudad tiene que echar mano a recursos para poder mantener, por ejemplo, a la policía de la ciudad. Y uno de los impuestos que está en el presupuesto 2021 es el impuesto a las tarjetas de crédito, 1.2. Ojo, porque uno dice, bueno, hago menos compras con tarjeta de crédito, pero los que tenemos muchas cosas que se debitan directamente en la tarjeta de crédito, ojo con este impuesto. Ramiro Barra, nos vas a explicar. Así es, va a ser un impuesto del 1,20% de todo lo que gastemos en la tarjeta. Esta discusión que empezó con el tema de la coparticipación, esa vez que la Reta y Alberto Fernández estaban discutiendo, llegó el presupuesto y el arreglo de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue poner un impuesto nuevo. Pero a las te hago compras. Una pregunta, por ejemplo, cable. Yo lo tengo que directamente me entre a la tarjeta de crédito. ¿Eso también va a tener impuesto? Así es, te va a convenir cambiarlo a la tarjeta de débito. O sea, va a haber todo un cambio, solamente va a ser para la gente que vive en la Ciudad de Buenos Aires, la tarjeta de crédito que se paga en la Ciudad, claro, de Buenos Aires. Uno tenía muchas cosas en la tarjeta de crédito porque de esa manera juntabas millas, juntabas, claro, puntos. Tenemos entonces la costumbre de poner todo ahí. Hay que sacar todo. Hay que pasarlo a la tarjeta de débito. Todavía igual falta ver cómo va a ser la implementación, pero ya está en el presupuesto que se presentó a la legislatura y una vez que se apruebe, vamos a tener que empezar a pagar un nuevo impuesto a la Argentina. Hay otros distritos del país que tienen este impuesto. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Fe. Son 5 o 6 provincias más que tienen el impuesto y que ahora el gobierno de la ciudad dijo, bueno, si nos sacan la coparticipación, ¿qué hacemos? Ponemos un impuesto que otros ya tienen. Sí, además hay otras exenciones que vamos a estar repasando a lo largo de América Noticias en esta tarde, ¿eh? Porque son 3 los impuestos para tratar de equiparar este recorte de coparticipación que se viene para acá. Pero nos vamos a la ciudad de Mar del Plata a compartir la imagen que nos preocupó del fin de semana, porque en realidad era una suerte de prueba piloto, era la primera vez, para muchos fue la primera vez que veíamos personas en la playa. Y de repente lo que vimos fue mucha gente, pensemos que es solo, no es primero de diciembre todavía, o sea que turistas no podía haber, residentes y también propietarios no residentes, pero las playas estuvieron cubiertas de personas y muchas veces no se presentó
lo que es el cuidado para el COVID. Exactamente. Vamos a ver una primera evaluación que hace Adrián Mauchi, que es nuestro corresponsal en Mar del Plata, después de este fin de semana abarrotado en las playas. ¿Cómo te va, Adrián? Soledad y Mariano acá. ¿Qué tal, Sole? Mariano, acá estamos desde Mar del Plata. Y sí, realmente las últimas semanas hay imágenes que preocupan porque solamente hay marplatenses que vamos y que podemos disfrutar de nuestras playas. Hay muy pocos no residentes, ¿no? O sea, los propietarios no residentes que estuvieron ingresando a lo largo de este mes de noviembre. Aproximadamente unos 8.000 pedidos hubo al municipio para ingresar a ver sus departamentos. Y recién la semana que viene vamos a tener realmente una prueba piloto para lo que es el turismo y sobre todo para el fin de semana largo del 8 de diciembre, que ahí es donde se empieza a ver una alta en lo que es las reservas. Si recién ahí vamos a tener realmente una prueba piloto con turistas reales que van a venir a disfrutar de Mar del Plata, pero las fotos que vemos en su mayoría son todos marplatenses que estuvieron en la costa. Claro, hay que decir que fue un fin de semana con un clima espectacular, inclusive en el día de hoy, no ahí en Mar del Plata, por lo que vemos aquí en Buenos Aires, sí. Pero con tu ojo crítico y tu ojo periodístico, contanos qué cosas te parecen que estuvieron buenas y cuáles, la verdad que no, hay que corregir. Bueno, primero que se elaboró en principio el protocolo para la parte privada, para los balnearios, ¿sí? Y todavía no está el protocolo para la parte pública. Se está por presentar, pero todavía no está. Lo que vimos nosotros es justamente eso, cómo se utiliza la parte pública, que nosotros vamos con nuestra familia. Lo que yo pude observar es que el 50% ya llega con el barbijo y se lo quita cuando se sienta, y después hay lamentablemente mucha gente que directamente ingresa a la playa sin el tapaboca. Una vez que llegan a la arena, colocan su sombrilla, colocan su silla, su reposera, y comienzan a compartir con su familia. Se nota diferentes grupitos. En algunas fotos, en algunas playas, se ve que hay grupos que respetan el distanciamiento. Lo que hoy necesitamos como marplatenses y todos los que quieran venir a partir del 1 de diciembre es ese bendito protocolo para saber cómo se va a utilizar. Ustedes vieron en Rosario que usan los hula hula gigantes. Acá en Mar del Plata también hay un par de propuestas. También está el aerosol. Hay que ver si eso es factible o no. ¿Qué va a pasar también con los guardavidas? Hoy estuvimos charlando con uno de los guardavidas de la zona aquí de Las Toscas y nos decía, nosotros estamos abocados 100% a lo que le pueda pasar a alguna persona que esté en el agua o si tiene algún accidente en la arena. Nosotros no vamos a ser los jueces que estemos viendo si hay o no hay distanciamiento entre los grupos familiares. Bueno, hay muchas cosas que hay que saber cómo van a hacer. Lo mismo que el aforo. El aforo, si van a tener, por ejemplo, aquí hay una gran playa pública en la zona de Las Toscas, si va a haber personal municipal que esté controlando el ingreso y el egreso y la cantidad de gente en las playas. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que también viene de la mano de los protocolos, no solo en la playa, sino también en lo que es el entretenimiento, la nocturnidad, lo que va a ocurrir a partir del 1 de diciembre, cuando puedan abrir los teatros, qué teatros van a abrir y cuáles no en Mar del Plata. Hay muchos espectáculos, Mariano, Sole, que se están preparando al aire libre. Sí, va a haber varios lugares puntuales que van a tener autoeventos para tener espectáculos seguros. También los teatros que van a preparar con un aforo de 50, de entre el 30 y el 50%. Realmente hay muchas propuestas, muchas actividades que se van a realizar en Mar del Plata. Sí. Tampoco nos asustemos por las fotos de estos fines de semana, porque claramente eso se va a ir mejorando con pasar de los días y con el arribo de los turistas. Tengamos en cuenta que solo son residentes y propietarios, no residentes. Sumale eso todo el turismo. Turistas. Para mí sí hay que preocuparse y hay que tomarse en serio. Hay un mes para el verano. Falta un mes. Claro. Para el 1 de diciembre falta una semana. Sí. Es un tiempo como para preocuparse. A mí me gustaría volver al metro cuadrado, ¿no? Al sol, este que hemos vivido el fin de semana. ¿Se compartía el mate? En la playa acá sí, se compartía el mate entre familias. Uh-huh. Realmente se ve. Eso mucho no está eso. Bien tampoco. También esa foto preocupa. Claro. Eso preocupa porque uno no se acerca a preguntarle al grupo, che, son todos familiares. Son todos convivientes. Pero se ve que se comparte el mate. No es si son familiares, es si son convivientes. No sé, pero he visto grupos grandes de gente compartiendo el mate, pero bueno, tampoco creo que hoy puede venir un policía a decir no tomen mate. Lo que sí la policía lo que no permite es la ingesta de alcohol en las playas. Si estás tomando alcohol, hoy justo lo vi aquí en la zona aquí del Torreón, se acercó unos policías y dijeron, chicos, por favor,
no tomen alcohol aquí en la vía pública. Está bien, pública, pero hace 9 meses bueno, que estamos... A ver, alcohol, pero... nuestro deber, Soledad, Adrián, como periodistas, como medio de comunicación, es decirle, esto es peligroso. Es decir, sigue siendo peligroso. El tema de compartir un mate, el tema de estar al lado. Nosotros tenemos que llevar ese mensaje porque realmente por eso, requiere el autocontrol de la gente sí, también. Realmente yo creo que al contrario de decir, bueno, pasó esto hasta el fin de semana, y no hablamos solo de Mar del Plata, en realidad en la costa en general, por todo lo que vimos, hay que decir, bueno, a ver, de acá tenemos que aprender mucho y rápido, falta un mes para el verano. Pero estás con el intendente, Adrián. Sí, lo voy a sumar a Guillermo Montenegro, intendente del Partido General Pueyrredón, que se acercó hasta aquí para charlar con nosotros. Gracias, Guillermo, por venir. Bueno, falta poquito, estabas escuchando lo que estábamos hablando. ¿Qué nos podés agregar? ¿Qué nos podés decir? Creo que hay varias cosas, ¿no? Hay algunas cuestiones que todavía están en evaluación permanente. Yo creo que esta va a ser una temporada absolutamente distinta a cualquiera, en la cual se va a ir trabajando algunas cuestiones en el día a día, ¿no? Está claro que es una temporada con pandemia, que los protocolos de las distintas actividades son claves. El protocolo de la utilización del espacio al aire libre es uno de los aliados para evitar el contagio. Hay que tratar de permanentemente generar cada vez mayor capacidad de control. No te diría un control punitivo, ¿no? Pero sí en presencia. Nosotros estuvimos el fin de semana en distintos lugares. Se va a sumar la provincia y la nación también a partir del 1 de diciembre en todo lo que tiene que ver con los controles, tanto con la policía bonaerense como lo que es prefectura, lo que es Policía Federal y distintos organismos de la provincia, ¿no? Yo creo que vamos a ir evaluando permanentemente la cantidad de ingresos, la situación epidemiológica. Nosotros hace más de 6 semanas que viene bajando lo que es la curva de contagios en nuestra ciudad. Eso es un trabajo que se viene haciendo en conjunto desde los distintos gobiernos y también con mucha responsabilidad. Obviamente que cuando uno ve alguna situación de gente amontonada, y esto es uno... Se ocupa, se preocupa, estamos viendo en cada uno de los lugares cómo trabajar de mejor manera los protocolos, pero un poco recién lo que decían los compañeros tuyos, creo que ya a esta altura todos sabemos bien cómo nos tenemos que cuidar, claro. Tenemos que seguir apelando a la responsabilidad social, nosotros del Estado buscando el mayor control, pero también sabiendo que la utilización del barbijo es muy importante, estar en grupos convivientes también, evitar el estar gente amontonada, y básicamente lo que tenemos que tener es muchísima solidaridad y responsabilidad. Utilizar, para verdad, tiene más de 43 kilómetros de costa, ¿no? Entonces esto también de poder ir manejando los flujos de cantidad de gente también es la clave. Solo hubo una foto de las que asustó, por así decirlo, este fin de semana, de un bar de playa que hizo una especie de after, que si no me equivoco fue clausurado el fin de semana. Sí, estamos trabajando, hay algo que está claro, que la clandestinidad va a ser algo que nosotros le estamos poniendo mucho foco, no solamente nosotros, sino lo hemos hablado con el Ministro de Seguridad de la provincia y también con los distintos intendentes. El hecho de que las actividades estén reguladas, lo que nos puede llegar a generar es que haya clandestinidad. Entonces, trabajar en la clandestinidad, está prohibido ese tipo de actividades, ese fue el motivo por el cual se llevó adelante una clausura, y también tener claro que va a ser, que para nosotros, que Mar del Plata es la ciudad con mayor índice de desocupación de la Argentina y con un índice de pobreza muy alto. Con lo cual, la actividad comercial de la temporada es importante para nuestra ciudad, sabiendo que va a ser una temporada absolutamente atípica, y es muy raro pensar que uno en estas condiciones, donde cada uno de los lugares tiene un aforo de cantidad de gente que es el 50%, y que también tiene distintas limitaciones, no va a ser un año fácil, pero sí es un año que es importante por estas situaciones, tener la posibilidad de pelearlo un poco, ¿no? Intendente, no sé si nos escucha. Está escuchando, el intendente Sole Mariano nos está escuchando. Perfecto, muchas gracias por estos minutos. A ver, yendo a lo práctico, en Rosario utilizaron una suerte de anillo grande para poder separar las distancias entre grupo y grupo. ¿Eso es algo que contemplan para el verano? Ahí estamos viendo imágenes de lo que pasó en Rosario, usted lo debe haber visto. Sí, todo se está contemplando permanentemente, ¿no? De visitas ahí recién. Mauchi decía también el hecho de un aerosol para dividir, todas las el tipo de elementos que a nosotros nos permita garantizar el distanciamiento se evalúa en todos los días, ¿no? Y esto me parece que es importante, pero sobre todo creo que la clave es mucha presencia y mucho control por parte nuestro, pero también apelando claramente a lo que es la responsabilidad social, ¿no? Claro. Está previsto, Guillermo Mariano, soy, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Está previsto el tema de, ¿qué tal, Mariano? De agentes municipales controlando el aforo, por ejemplo, en la Bristol, que es el emblema de la playa pública? Sí, sí, sí. No solamente personal municipal, sino una de las cosas que hablábamos particularmente con el ministro Berni es esto de trabajar en conjunto con la policía, ¿no? Que es algo que prácticamente la policía bonaerense no había tenido actividad en la playa y en la gastronomía o en la nocturnidad, y es algo que vamos a tener que trabajar coordinada y articuladamente los distintos actores que vamos a estar en la calle. Esto creo que es parte de la clave para no repetirse en lugares y para poder ir a la mayor cantidad de lugares, tener claro cómo va trabajando cada uno de los agentes que van a estar en el espacio público. ¿Y le preocupó este fin de semana? Porque, digo, sobre todo pensando en que es una pequeña porción de gente en comparación de toda la que se va a sumar en el verano. Me imagino que porcentualmente el turista que no tiene casa propia en Mar del Plata es la mayoría. ¿Le preocupó la cantidad de gente en la costa y en la playa? Mire, yo recorrí bastante, tanto el sábado como el domingo, hoy por ahí es un día un poco más fresco. Hoy está feo. Gente. Lo que se notaba era grupos familiares, como decía recién Bauchi, muchos grupos familiares, en los lugares de la costa, con mucho respeto en cuanto al aforo dentro de esos lugares. Por ahí algunas situaciones que nosotros vimos y por eso se llevaron a la clausura, como de este after en una playa. En la cantidad, nosotros vamos a seguir trabajando en esto de poder tener control de la cantidad de gente que entran en las playas, no en las playas públicas, porque las playas, digamos, los balnearios privados tienen una capacidad limitada que va alrededor del 50% de lo que habitualmente entraba. ¿Se van a hacer muestreos de testeos entre los turistas, Guillermo? Estamos haciendo, eso se está encargando tanto la provincia como la nación, como también nosotros, en lo que tiene que ver con búsqueda de casos para poder llevar adelante, en caso de que sea necesario, que una persona pueda generar, tratar su aislamiento en su domicilio de origen, ¿no? Esto lo estamos trabajando tanto, es una decisión de la provincia, lo vamos a trabajar no solamente desde el municipio, sino también con el Malbrán, con el instituto que está acá y también con laboratorios propios. Y, por ejemplo, si uno tiene en cuenta lo que es, a veces se termina cayendo en incumplimientos porque uno no tiene las cosas a mano. ¿Se va a garantizar de que haya puestos que vendan mate cerca, que haya lugares para cargar cada uno su termo, digamos, para que hacérsela fácil también a las personas y que no tengan que caminar 6 cuadras para comprarse otro mate en caso, yendo puntualmente al mate, pero abriéndolo como un ejemplo de todas las cosas? Sí, estamos trabajándolo mucho con los distintos sectores, ¿no? Tanto con los sectores de gastronomía, también con la posibilidad de generar peatonalización en distintas arterias de nuestra ciudad para garantizar que no haya agolpamiento de gente, ¿no? Creo que es la clave. Todo lo que nosotros podamos ir viendo que mejore esta situación, por ejemplo, en distintas calles que se van a peatonalizar directamente para que se puedan poner las mesas en la vereda y en la calle para evitando que la posibilidad de que la gente tenga que sentarse adentro o haya muy poca gente sentada adentro. Entonces esto también le garantiza al comerciante, que para nosotros es clave, sobre todo un año muy duro que tuvimos en nuestra ciudad, que tenga la posibilidad de generar una respuesta a su trabajo. ¿Va a haber protocolo para vendedores ambulantes? Porque uno cuando va a la playa de Mar del Plata, la típica, ¿no? El vendedor ambulante que llega hasta la sombrilla. A ver, está claro que lo que está habilitado por el gobierno nacional es la actividad turismo. O sea, no está otro tipo de actividad, no va a estar habilitada, con lo cual eso va a estar controlado y en caso de que haya una persona que esté por fuera de las normas, ya es una situación que tiene que ver no solamente con una cuestión municipal, sino también con una cuestión de violación al ASPO, que es un delito federal. Claro, bien, claro. Intendente, le queremos agradecer estos minutos y bueno, hablaremos muchas veces de aquí a la temporada. Le agradecemos mucho. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una buena semana. Gracias. Gracias. Bueno, y aprovechamos, Adrián, para que nos muestres un poquito de la playa. Para ustedes, un paisaje tan común, pero para nosotros, la verdad que nos refresca el día. Hoy vacía porque no acompaña el clima. ¿Nublado y un poco lluvioso o solo nublado? Hoy fue un día, te digo, yo a las 12 de mediodía estaba dentro del agua, de verdad. O sea, arrancó el día con calor, sol, después a las 2 de la tarde se empezó a nublar, un poquito de frío, bajó la temperatura,
hasta en algún momento lloviznó, y bueno, y así quedó la playa hoy, pero bueno, refrescó bastante, estamos alrededor de los 20 grados ahora, un poquito menos, y el mucho viento también del sudeste, entonces bueno, tuvimos, la gente se empezó a ir, pero como te vuelvo a decir, hoy Mar del Plata para todos los climas. Bien, buenísimo, excelente. Adrián, gracias, quédate allí en Mar del Plata, vamos a seguir hablando del tema, ¿no? Y vamos a incorporar también a otro compañero. Sí. Porque este verano vas a tener que llevar la heladerita con la comida. Un mate para cada uno. El sándwich. Si son convivientes, un mate. Un mate. Y los consejos de Salemi. Hay que llevar los consejos tabulados. Es que nos queda claro, cuanto más hablamos, nos queda claro que parte mucho de nosotros. A ver, con el escenario que hay, cómo nos cuidamos dentro de lo posible. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Lugares súper contagiosos. ¿La playa lo pones adentro o afuera? No, está afuera. Pero hay algo que me preocupa de lo que escuché recién con la entrevista con el intendente Montenegro, es que el tema de que se va a ir viendo día a día. Sí. O sea, me parece que no estamos para ir viendo día a día cómo están las cosas, porque una vez que se nos pasó un día de más, son una cantidad de contagios que se nos vienen en una o dos semanas más adelante. Creo que esto hay que estar previsto. Y el tema de la improvisación en esta pandemia, creo que hay que dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque ya tenemos la foto europea. Ya sabemos qué es lo que pasa cuando nos relajamos en el verano. Lo que está viviendo Europa es la consecuencia del relajamiento de las medidas en la época de verano, las fiestas, las reuniones sociales, las reuniones de los jóvenes. Todos entendemos la cuestión económica, pero me preocupa mucho el tema de ir viendo día a día. La verdad que es algo que me intranquilizó de la entrevista con el intendente, pero bueno, tendremos que confiar en las autoridades que espero que hagan todo. No, y tampoco, por ahí no pensemos el verano en enero y febrero. Los turistas están autorizados, Mariano, corregime, a partir del 1 de diciembre. ¿Primero de diciembre es la semana que viene? En la costa atlántica, por lo menos, sí. Bueno, la semana que viene ya pueden empezar a ir turistas. Digo, esto que yo planteaba, que me parece que pasa por ahí la práctica. Bueno, que haya un montón de puestos de mates, cuestión de que no tengas más que levantarte y hacer 50 metros y ya tenés un mate, no vale la pena incumplir la norma si lo tenés a la mano. Este tipo de cosas creo que son las que tenemos que empezar a trabajar, que parecen chicas, pero son enormes factores de contagio. Exactamente. Vos fijate, Sole, que vos planteás algo muy importante que se llama estrategias. Justamente las políticas sanitarias se basan en estrategias. Justamente las estrategias se basan en brindarle a las personas, al total de la comunidad, medios para evitar que pase lo que estamos viendo en este fin de semana largo, que lo tenemos que tomar como un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo para lo que no tiene que pasar durante toda esta temporada de verano. La gente está como desesperada por irse a la costa, sobre todo. A ver, también hay que entender la gente que vive del turismo en Mar del Plata, que está necesitada de ese ingreso, y todos tenemos que entender. Pero si se nos desborda la situación en el verano, no, es como decía, tenemos que tener cuidado que no se nos acelere el proceso y no tengamos una segunda ola antes de la famosa llegada de la vacuna, que también hay que tenerlo, hay que tomarlo con pinza, hay que tener mucho cuidado. Pero puntos prácticos para la playa. La playa, fundamentalmente, cada uno es responsable por sí mismo y por su familia. ¿Qué digo con esto? Si vemos que hay menos de un metro entre la familia que está al lado y nosotros y nuestra familia, pues bien, empezamos a trasladarnos. Yo sé que es engorroso, va a haber inclusive, vamos a encontrar, como vemos muchas veces, muchas discusiones entre personas en la playa, y es algo que se nos va a presentar por el tema. Pero eso no está bueno, Rodri, perdón. No, digo, yo vengo con mi familia, pongo una sombrilla, vamos todos tenemos un montón de veranos y playa encima, vos pones tu sombrilla, estás con los chicos, hacen todo el despliegue. Viene una persona y se te pone a un metro o menos, y en realidad no estaría bueno que vos tengas que pelear con esa persona. Y distancia social, tengo que decirle, distancia social, está maestro. Está bien, pero no está bueno que eso sea entre dos personas. Estaría bueno que esté marcado y que no exista discusión posible. Justamente lo de Rosario me parece una estrategia muy positiva para poder disfrutar de un momento de esparcimiento sin que tener que estar pensando, tener que tener la cabeza puesta. A ver, che, miramos a ver la gente que está muy cerca, porque terminás pasándola en vez de desestresarse, que es el momento que se utiliza las vacaciones justamente para pasar un momento ameno con la familia, disfrutar de la playa, disfrutar de la montaña, de donde sea, ¿sí? Termina siendo un momento tenso porque estás pendiente demasiado de lo que está haciendo el otro y no terminas de relajarte. Entonces creo que
La actitud que tomó Rosario me parece muy, muy importante. Muy interesante. Y sería muy importante, sí, replicarla y ponerla en práctica. Es de un costo muy bajo y nos pone, nos deja mucha seguridad. Otra cosa importante es, ¿quién va a tener el poder de policía en la playa? Claro. ¿Quién va a poder manejar el tema de la seguridad justamente para evitar empezar a controlar desde el... Porque evidentemente mucha gente va a incumplir la norma, porque lamentablemente somos así, somos de incumplir normas y lo estamos viendo a diario. Todos los días estamos hablando de notas. Rodrigo, recién lo decía Mauchi, las familias con el mismo mate. A ver, hace 9 meses que estamos acá en América Noticias, en América, en todos los programas, en todos los canales de televisión, diciendo no compartan el mate porque es un vector necesario para contagiarse. Totalmente. Sí, pero... A ver, es de lo más preocupante. Claro, pero bueno, también tenemos que caer en todo lo que son las reuniones. Hay un montón de cosas y evidentemente uno se relaja. Rodri, quédate ahí porque vamos a volver a consultar con vos, pero queremos sumar a esta charla al intendente de Pinamar, a Martín Yesa. Que es Yesa, no es Yesa, Yesa. No, es Yesa. Usted es Yesa, claro. Y él es Yesa. Es Yesa. Martín, tenés encima un verano, ay, 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 difícil. ¿Cómo estás? Hola, Sole, bueno, María, primo seríamos. Son, ¿no?, como primos. Primo, claro. De suicidio, prácticamente. Son como bien, primos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿cómo? No sé si pudiste escuchar un poquito de lo que veníamos hablando. Sí, una cosa sí. Es la responsabilidad individual, va a haber que tenerla, pero a veces estamos siendo un poco entregarnos a la buena de Dios porque no somos. Hay responsables y hay no responsables. ¿Cómo achicamos ese riesgo? Bueno, definitivamente teniendo la mejor estrategia posible con las herramientas posibles. Desde el vamos, yo recién escuchaba a Rodrigo, es cierto, hay un montón de cosas que a uno capaz le gustaría hacer o que ocurran de determinada manera, pero sencillamente acá es muy importante también distinguir lo que es el derecho, digamos. Uno como gobernante puede creer que una cosa es el óptimo, que es lo mejor, pero después vos no podés andar multando Claro. Primero, por ejemplo, vos no podés multar gente, no existe la multa contra la persona. El que te dice que multa una persona es una persona absolutamente ineficaz. Porque es tan simple como que no te dicen su propio nombre, no te dan su propio DNI. Y un funcionario municipal no te puede exigir, no le puede exigir un ciudadano argentino su DNI. Tampoco la fuerza policial lo puede retener. Entonces, digo, no es tan fácil. Ah, me encanta esto, Martín, me encanta esto porque vamos a hablar de la realidad y no de las utopías. Yo no puedo ir y decirle, señor, está compartiendo el mate, no es un delito, pero, señor, usted está haciendo algo, está violando el perímetro del metro y medio, así que le hago una multa. Eso no existe. Y te diría, Sole, que nosotros lo hemos discutido mucho, lo hemos conversado mucho también con ustedes, el tema de los protocolos. Con el tema de los protocolos también se armó una película, pero me permito una digresión sobre el tema de los protocolos y el esfuerzo del Estado. Recién lo decían ustedes, che, el mate, ¿cuántas veces ustedes han hablado del mate? Y después van, ven la foto y están todos compartiendo el mate. Es lo mismo, cuando me preguntaban del protocolo de la carpa, que si iba a haber una carpa sí, una carpa no, yo les dije, miren, las carpas van a estar las que se alquilen. La realidad es que muy rara vez se alquilan todas juntas las carpas de todo un balneario. Para que después encima terminen todos tomando mate en un patio. Entonces digo, hay que saber en dónde poner inteligencia. Después, otro factor no menor. Hay temas de escala. Por ejemplo, no es lo mismo Rosario, que capaz tiene una costa en un río. ¿Es posible hacer eso del aro? ¿Es posible? Y nosotros tenemos 22 kilómetros de playa. Es imposible. Claro, es imposible. Claro, ¿cómo haces? A ver, no hay manera. Y perdón, pero para distinguir también las cosas que se hacen desde ciertas administraciones públicas, y no separo claramente el caso Rosario, que está buenísimo, no sé ni quién lo hizo, si es eso está buenísimo cuando lo podés hacer. Pero a veces, en la pandemia, lo mencionaban, y coincido con esa línea, ¿no? En aras de la improvisación y de correr atrás de la lógica del título, los propios políticos, ¿no? Se terminan haciendo cosas para la foto, pero no se terminan haciendo cosas serias. Entonces, toda la estrategia del partido de Pinamar fue al servicio de la responsabilidad individual. La ciudad, a grandes rasgos, nosotros estamos trabajando con 75 emprendimientos gastronómicos para que haya gastronomía al aire libre, toda la gastronomía al aire libre, toda la hotelería al aire libre. Este fin de semana estuvo buenísimo porque sirvió para probar que sirve y que funciona. Dentro de las externalidades también comprobamos algo muy elemental. Y es que, por ejemplo, si están cerrados los boliches, naturalmente se desarrollan fiestas en casa. Claro. El sábado que hicimos, el 100% de las denuncias por ruidos molestos que recibimos
el 100% las pudimos desactivar. Claro. Pero ¿qué pasó al día siguiente? Bueno, se fueron a la playa a hacer fiestas a la playa. Claro. Que te genera una contradicción. Por un lado, a ver, de vuelta, si vas para ahí, se vuelve a encerrar en la casa. La realidad es que epidemiológicamente, digamos, es como la situación óptima, entre comillas, ¿no? Digamos, que estén al aire libre, que si lo van a hacer, que lo hagan al aire libre. En paralelo, que es su derecho, porque es el espacio público, estamos hablando de mayores de edad. Pero fuera de eso, hubo un montón de gente que la pasó bárbaro. O sea, Martín, hubo un montón de gente. Sí. Yo recién subí una foto en mis redes sociales, hay un hombre leyendo un libro también, digo. O sea, uno en general tiende a desviar la mirada hacia lo que no funcionó, claro. Lo cual es lógico. Pero también hay que decir que hubo un montón de gente que recién pasó una familia andando en bicicleta por la esquina de mi casa. O sea, la mayoría de la gente vino a disfrutar, a estar conectada, mucho asado, los carniceros chochos. Claro, está claro, pero digo, vos viste la foto de Mar del Plata. ¿Temés que, por ejemplo, las playas céntricas de Pinamar sufran una foto similar, por ejemplo, en el próximo fin de semana largo? Te diría, mira, yo aprendí con el tiempo en la intendencia a no tenerle miedo a la foto. Lo importante es saber, por un lado, saber que es una película y que la película tiene inicio, nudo y desenlace. Y después lo importante para alguien que tiene un representante público es en dónde entrás dentro de la historia. O sea, claro. ¿Cuál es el rol del Estado? Digamos, eso es lo fundamental. Si una familia entera toma la decisión de estar compartiendo mate, nosotros imagínate que casi de manera irónica, pero contratamos artistas y profes de educación física para que con amabilidad y gracia se acerquen a los ciudadanos a pedirles que no compartan mate y que guarden la distancia prudencial. Pero te pueden dar bola como lo que pueden como dar no. Bola. Y por ejemplo, están Martín. En todo su derecho, pero además quiero aclarar. Sí, obvio, es la ley. Todo su derecho, sí, claro. Están en todo su derecho. Después el problema es con qué nivel de intensidad uno le exige al Estado que, por ejemplo, diga, bueno, tenéis enfermeros infinitos, terapia intensiva infinita. Bueno, ese es otro tema, ¿no? O sea, el punto es si estamos dispuestos a funcionar como sociedad y después en función de eso, hasta qué nivel somos capaces de exigir o de aceptar sencillamente cómo son las cosas. Martín, dicho eso, nosotros sí vamos a hacer el mejor esfuerzo posible para que la gente se comporte de la mejor manera posible. A ver, vamos a recapitular un poco lo que estamos viendo. Este fue un fin de semana que casi como que fue una prueba piloto. Se vieron fotos en la costa, un montón positivo. De gente. Y, por ejemplo, la imagen que estamos viendo en pantalla. Acá, como verán, no existe barbijo, no existe distancia social. Esta es una foto de Mar del Plata. Entonces es, de alguna manera, una luz roja que se prende y que nos empezamos a preguntar coherentemente, pero aparte con cosas concretas, no con ideas, bueno, trataremos. Yo decía, Martín, la semana que viene, estamos a 7 y 8 días del 1 de diciembre, no hay mucho para ver y hablar, digamos, estamos a 7 días y esto empezó en marzo, o sea, qué tiempo para más o menos ir pensando tuvimos. Por ejemplo, está bueno lo que vos marcás, yo no puedo ir, nadie puede ir a una familia y decirle no compartan el mate, no, no hay ley no que te ampare legalmente, eso. Vos, o sea, lo que no podés amablemente, lo que no sugerirle. Podés es, o sea, vos no podés ejercer el poder coercitivo del Estado. O sea, la fantasía que tiene mucha gente que es vos andá y metele una multa, llevalo preso. O sea, yo llevo la fantasía al extremo, ¿no? Del que dice, bueno, hacé algo. Ok, haces algo. Pero fuera de la amabilidad y de la elegancia para una ciudad como la nuestra que se dedica al servicio y al buen trato, principalmente, vos no podés transgredir de ese límite. Si un gobernante transgrede ese límite, transgrede el Estado de Derecho, digamos. En eso perfecto, quiero ser claro, pero yo te traslado. Quizás no está tan claro sí. Eso para un montón de gente. Y ¿no? Está buenísimo que lo aclares porque hasta incluso estaba medio difuso para nosotros mismos. Pero te traslado la pregunta que le hice a Montenegro. Vos no podés prohibir que tomen mate, pero sí podés poner un montón de puestitos de mate, a mates baratos, ¿no? Que te cobren $1,500, $1,500 un mate. Ponelo. Y eso es una manera también de garantizar que la gente no lo haga. Totalmente. Bueno, de hecho, todas las empresas de publicidad, a Pinamar es una ciudad que se caracteriza por tener un montón de empresas que vienen a hacer iniciativas publicitarias, vienen todos, pero te diría, casi hasta los que venden cerveza van a venir a regalar mates, van a venir bien. A regalar está muy bien. Lo estoy laburando con todas las marcas, pero bueno, eso se va a ver más para enero. Lo que les diría es, fue un fin de semana positivo en el sentido de que ocurrió, muchas de las cosas que ustedes vienen hablando en los medios son las cosas que se vieron y que ocurrieron. O sea, ocurrió todo lo esperable, digamos. No,
no ocurrió nada fuera de lo que no se haya conversado, de lo que no se haya contemplado. El tema de la nocturnidad es un tema de lo que venimos hablando. Nosotros vamos a cuadruplicar fiscalización, vamos a cuadruplicar tránsito, vamos a duplicar esfuerzos de digamos, llamémosle guía orientativa en el espacio público para que la gente guarde distancia, más campaña gráfica. Pero después va a haber un punto en donde vamos a tener que saber trabajar mucho con la ciudadanía. O sea, en eso hago un especial énfasis porque el mejor verano posible es el mejor verano posible que decida tener la sociedad. Pero distancia social en las playas, ¿lo vas a marcar? ¿Vas a poner a alguien para que controle la cantidad de gente, por ejemplo, en las playas céntricas o no? Bueno, vos recién lo marcabas, ¿no, María? O sea, ya ocurre que tenés las discusiones, digamos. Si hay alguien... A ver, también te pasa un poco esto, ¿no? Capaz va caminando alguien solo, al aire libre, sin barbijo, lo cual no tiene ningún peligro. Y capaz pasan cinco y le gritan, digamos, que por qué no usa barbijo. Les diría que el problema sería si van cinco caminando sin barbijo claro. Y, digamos, y sin la distancia social prudente. O sea, acá hay un tema entre, por un lado, miedo y agresión de un lado, como también pueden haber cuotas de irresponsabilidad del otro. Claro. Pero no, ahí, digamos, lo que es la playa, nosotros acá tenemos 22 kilómetros de playa. Ayer yo estuve por la frontera de Pinamar, por ejemplo, que estuvo buenísimo, y la gente estaba naturalmente con distancia, digamos. Claro, son muy bien, el autocontrol ahí. Muy bien, sí, el autocontrol ahí. Sí, muy bien. Sí tienen razón ustedes en que parte del desafío va a ser en las zonas céntricas. Y cuando uno habla además de las zonas céntricas en general, en el caso de Pinamar, como conozco el caso de Mar del Plata, por eso me atrevo a hablar del tema Mar del Plata, mucho laburante va ahí. O sea, el laburante que tiene 2-3 horitas para ir a la playa, corta del comercio, va a la playa que tiene más cerca. Mar del Plata es la playa Bristol, en el caso de Pinamar es Bunge y Avenida del Mar, son las playas a las que se acercan los laburantes. Bueno, ahí vamos a tener que tener un desafío, vamos a tener un desafío enorme, pero no estamos hablando, a lo que me refiero es, no estamos hablando de mil lugares, y después, bueno, nosotros también lo que hemos ido observando es que a medida que aumentan los casos, la gente también empieza a tomar conciencia. Por ejemplo, acá en Pinamar empezaron a descender los casos y se pone el día lindo. A nosotros al principio los días lindos nos asustaban porque la gente se juntaba. Pero lo que empezamos a observar también es que con los días lindos la gente se junta al aire libre. Lo cual es preferible que haya frío y que se junten a puertas cerradas. Entonces, y siguen bajando los casos. Entonces, digo, hay que ser inteligente en esto, en el sentido de ver, bueno, que no se desborde el sistema de salud, por un lado, y la capacidad de respuesta del sistema de salud, y en paralelo, cómo funciona la dinámica social. Sí. Pero de vuelta. Está perfecto, Martín. Y hacer foco. Hacer foco en esto que vos me parece que marcabas al principio, menos títulos para el diario y para la foto y cosas posibles para que nosotros también sepamos que al ir a la costa nos tenemos que cuidar nosotros, que no va a haber una persona diciendo no tomes el mate. Gracias, Martín. Un abrazo enorme. Gracias, Cariño, sale cariño. Un abrazo. Gracias, Martín. Bueno, a Salemi vamos a preguntarle con esta foto de la playa, ¿dónde él ve un foco de contagio ahí? Esa foto de Mar del Plata del fin de semana, ¿dónde lo ves? En la distancia, fundamentalmente a la distancia. Eso es lo más importante de mantener, porque obviamente que uno, hablando, como decía recién el intendente de Pinamar, que vos fijate que sin querer, cuando nosotros pedimos estrategias, él te tiró una estrategia fundamental. Contrató a profesores de educación física y artistas para pedirle a la gente cordialmente que mantenga la distancia. Eso es una estrategia muy valedera. Eso es algo que estamos pidiendo. Estrategias puntuales, estrategias que sirvan y que sean reales y que sean realizables, sobre todo en este verano que nos espera. El tema de la distancia es fundamental. Obviamente que no compartir el mate ni ningún otro elemento de bebida, sea tomar una gaseosa de la botella, sea tomar una botella, una cerveza de la botella, como lo vemos cotidianamente en la playa, compartiendo este tipo de bebidas, con gente que no sea de tu círculo íntimo. ¿Qué quiere decir? Que no sean convivientes. Eso lo hemos visto, lo vemos todo lo que vamos a Pinamar, lo vemos cotidianamente en playas muy concurridas, sobre todo por grupo de adolescentes, ¿sí? Hay un par de playas muy importantes que son las que concentran la mayor cantidad de adolescentes. A mí me gustaría saber cómo se va a trabajar en ese lugar, porque hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el tema de la gente joven que le ha perdido un poco el respeto y le ha perdido un poco el miedo a esto, ¿sí? Y fue, vos fijate que en Europa fue lo que pasó, se le perdió el miedo,
se le perdió el respeto, los adolescentes y la gente joven se empezó a juntar, sobre todo en el momento de verano. Ya pasa y hoy acá, en día están pasando. Rodrigo, pasa, la verdad que, las imágenes que nos llegan a nosotros de fiestas clandestinas son un totalmente, espanto. Anoche son de 200, 300, 500 personas, es demente. Anoche agredieron al móvil de América justamente por mostrar fiestas clandestinas y no tenían que irse a Mar del Plata, en la autopista Richieri. Claro, entonces hay que poner foco en eso, en la distancia, fundamentalmente, no compartir las bebidas. Y obviamente uno se va de la playa, empieza a caminar ese auto y no le cuesta nada llevarse un barbijo en la cartera, en el bolsito de playa. Tiene que ser un elemento más para mostrar, ¿sabes qué? Cordialidad, solidaridad, porque de esa manera nadie te va a poder venir a cuestionar. Si vos tenés, te vas de la playa con el barbijito, o sea, es una actitud responsable que muestra responsabilidad y solidaridad para con el otro. Muy bueno, Rodrigo. Bien, gracias. Excelente. Muchas gracias. Por favor. Gracias, Rodrigo. Y en medio de esto, ¿nos tomamos un helado? Sí. ¿Cuál es tu gusto preferido? Banana split. Muy bien, qué rico. Banana split. Bien, el mío, el dulce de leche granizado. Dulce de leche granizado también. Sí. Creo que dulce de leche es el gusto número uno mundial. Todos aman el dulce de leche. Pero es la semana de las heladerías, así que a darnos un gustito. Mauro Bundín, ¿dónde estás? Sole, Mariano, que me perdone la chocotorta, pero el helado es el mejor postre del mundo, sin dudas, por lo menos para mí. Está muy bien. Sí. Y en esta semana... Hay helado de chocotorta en algunos por lugares. Por más que se puede comer en cualquier... Hay helado de chocotorta, es cierto, Sole, en estos gustos nuevos y modernos que están apareciendo. Pero bien lo decía vos, en la semana del helado artesanal a partir de hoy, nosotros estamos en la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helado y Afines para ver justamente la cocina del helado artesanal. ¿Cómo es el proceso de elaboración? ¿Qué se va haciendo? ¿Y cuáles son los pasos hasta llegar a la heladería y después consumirlo nosotros? Pero estamos con Gabriel, que es el presidente de esta asociación, que él nos va a explicar, y no solo explicar, sino mostrar todo este proceso, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bienvenidos a la semana más feliz de todas las semanas. ¡Claro! Bienvenido a todos, hola. Y que esta es la semana que más espera a todo el mundo. La verdad que para nosotros es un placer. Estamos en el marco de la 36ª semana del auténtico helado artesanal, la cuarta noche de las heladerías. En otro momento nosotros, la gente venía a las heladerías con largas colas para disfrutar de grandes promociones que tenía. En este momento, no solo por las cuestiones económicas, sino en el contexto del distanciamiento, tuvimos que mutar todo lo que fue la campaña. Este año estamos con una campaña en particular que con la compra de un kilo de helado, de aquí al sábado, los clientes se van a ganar la posibilidad de llevarse un ticket para el recital de Coti para el día sábado, que va a ser un show exclusivo para nosotros. También esta semana estamos presentando dos sabores nuevos, que son los sabores premiados en Rimini, en el Campeonato del Mundo, que obtuvieron el primer premio, que uno fue el de frutilla, que acá lo ven, el de frutilla y de remolacha, 80%. ¡Remolacha! Espere, señor. ¡Remolacha! ¡Helado de remolacha ahí ya en la Argentina! ¡Remolacha! ¿Cómo es remolacha, esto? Pa. Hay helado de remolacha, ahí tiene la imagen, este fue... Tiene que probarlo, Mauro. ...premiado. No, por favor, Mauro, una cucharita, vecinos. Ahora lo va a probar, Mauro. Es súper jugado, ¿no? Una cucharita, a ver... Sí, yo te digo, a ver, les pido una cucharita. Yo lo probé antes también, un poquitito, pero le voy a dar una cucharita más en grande, cámara más, es esto, a ver. Yo te puedo asegurar que es... Helado de remolacha. Es un helado a la crema que van a poder probar en las heladerías. Hay un mapa, ¿sí? Hay un mapa interactivo en el que entran en www.lanochedelasheladerias.com.ar. Van a ver todas las heladerías asociadas y adheridas y con una copita de oro. Aquellas heladerías que van a tener estos sabores y también el otro sabor... Es el sabor de café, chocolate con anís estrellado, que ese ganó el premio del Mystery Box. Mirá vos. Gusto también, hay otro sabor que es el... hay otro sabor que es el de damasco, canela y una infusión de lavanda. Opa. Y chauchas de vainilla, que son los sabores que tenemos de innovadores para esta nueva campaña. Y bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos con esta etapa. Acá se están... saliendo los helados, estamos con los maestros heladeros Maximiliano y Eduardo. Maximiliano fue el capitán del equipo argentino en la Copa del Mundo. Y ahí ¿qué están gusto sacando es ese? Que se llamó Café Fellini. Ese se llama Café Fellini. Fellini porque cuando estábamos en Rimini se cumplían los 100 años del nacimiento de Fellini.
Y ese es ese que está hecho con una, en la caja sorpresa que abrió Argentina, tenía un café expreso y tenía una hora para innovar con un sabor. Y ese, a ellos le agregaron, después de un análisis, porque hay que reformularlo, notas de chocolate y notas de anís estrellado. Maximiliano, si quiere darle más explicaciones, que es el capitán del equipo argentino de ese momento, ese que le va a dar las explicaciones. ¡Qué bueno, eh! Estamos perdidos con el helado. Bueno, repasemos un poco, chicos, además de las bondades del helado, pero repasemos un poco cuál es la promo, qué es lo que la gente va a poder hacer. Hay un 2x1. ¿Cómo es esto? Porque con este momento del bolsillo, la verdad que es algo importante para repetir. ¡Ay, qué rico! Sí, el momento del bolsillo es para la, para todos los, nuestros clientes, y hoy para, también el momento del bolsillo también es para el heladero. Hoy en este contexto no se pueden hacer grandes promociones como en otro momento, pero las heladerías asociadas y adheridas, ahí en la noche de las heladerías.com.ar, van a poder ver las promociones que hacen de manera particular, porque tampoco nosotros podíamos difundir muchas promociones, porque las heladerías no podían tener dos cuadras de cola como lo tenía comúnmente. Entonces, cada uno es responsable del distanciamiento social, entonces ahí van a ver las promociones de cada uno, degustar estos sabores, y también los esperamos a todos el sábado en el show de Coti, que bueno, va a ser un show muy especial y muy importante para nosotros. Buenísimo. Bueno, chicos, gracias y les deseamos la mejor de las suertes en esta semana, que puedan acercarse a probar esos gustos espectaculares que crearon. Gracias. No, bueno, ustedes disfruten de la semana más feliz de la semana. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, ¿quiénes te llevaban a la heladería desde chico? Y mis papás, mis abuelos. Los abuelos. Fíjate qué importante esto que vamos a vivir ahora, porque yo creo que a todos nos encanta contarle un cuento a alguien. Nos encanta, ¿no? Pero no cualquiera sabe contar cuentos. No, claro, las abuelas saben. Las abuelas tienen ese tono, pueden dar la expresión a cada palabra. Y vamos a hablar con una más muy particular, que le mandaba cuentos por audios de WhatsApp a sus nietos y cuenta tan hermosos los cuentos que ahora va a estar con nosotros para explicarnos cómo hacerlo. Atención todos los que quieran contar un buen cuento, vamos a prestarle mucha atención a lo que viene. Beatriz Kuessler de Pena Lima es la abuela cuenta cuentos. La abuela Betty debe ser, ¿no? Beatriz, la abuela Betty me imagino que debe ser, ¿no? ¿Cómo estás, Beatriz? La abuela Bea. Me encanta la abuela Bea. Muy bien. Buenas tardes, Soledad. Buenas tardes, Mariano. Hola. Mucho gusto. Igualmente. Muchas gracias por contactarme. Contanos cómo empieza todo esto, porque nace así en medio de la pandemia. Sí, mira, empezó a fines de marzo, cuando mis nietos, que tienen de 3, en ese momento tenían de 2 a 9 años, son 9, dejaron de ir a la escuela y los encerraron en departamentos, dejaron de ver a sus amigos, a sus parientes, y eso me produjo mucha angustia, nos produjo angustia a todos. Pero yo pensé especialmente en los más chiquitos y qué sentirían, ¿no? Con un cambio tan drástico de su vida. Y entonces pensé que la manera de acompañarlos era por medio de cuentos, porque yo antes ya siempre les contaba y les leía cuentos a los chicos. Y me pareció que era una manera de que se distendieran y que pudieran conciliar el sueño en la camita, porque los cuentos se los ponen mis hijas y mi nuera y muchos otros abuelos seguramente cuando ya están en la cama, y son audios, ¿no? Para claro, que ellos escuchen. Y fue tu manera de me imagino también de seguir ejerciendo tu rol de abuela, que lo venías haciendo y no te lo va a quitar nadie. Sí, 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 exactamente, ¿no? Y el cuento, los cuentos son muy, muy curativos, muy sanadores, ¿no? Especialmente los cuentos infantiles. Tienen una trama sencilla, lineal, en la que siempre el personaje, que en general es un personaje joven, inmaduro, tiene que sortear un obstáculo. Y el obstáculo generalmente tiene que ver con un antagonista bastante maléfico. Pero el protagonista sortea el obstáculo y después se restablece el orden.
Y es una manera de decirle a los chicos, bueno, también esto, también el orden se va a restablecer en algún momento. Claro, abuela Bea, abuela Bea, sí. Y a la hora de elegir un cuento para los chicos, de elegir una temática, ¿no? Sí. ¿Dónde está el interés de los chicos de hoy? ¿Dónde está el interés de sus 9 nietos? Mira, yo me he basado mucho en cuentos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, los cuentos de Perrault, de los hermanos Grimm, que tienen la sabiduría de muchísimas generaciones. Uh-huh. Es la sabiduría de distintas culturas, ¿no? Entonces, creo y veo que esos cuentos siguen interesándoles, porque en sí tiene que ver con los deseos y los miedos básicos nuestros. O sea, todos le tenemos miedo al lobo de Caperucita Roja. Simboliza, ¿no? Claro. El lobo. Todos los miedos que tenemos en lo más profundo del ser, ¿no? Y ahora usted es un furor en Spotify, ¿no? En la plataforma. Digo, sí, lo escucha todo el mundo. Es decir, ya trascendió lo nuevo. Y todos estamos aprendiendo a contar bien cuentos, que es muy importante la transmisión y lo que uno transmite con la voz. Bea, te queríamos conocer, te queremos felicitar, porque la verdad que le das alegría a muchos más niños que tus propios nietos. Muchas gracias por este móvil. Gracias, querida, muchas gracias. Un abrazo enorme para vos. Y felicitaciones. Gracias, Soledad, gracias, Mariano. Felicitaciones. Y la voz que tiene Bea. Hermosa, tengo ganas de que nos cuente un cuento que quedarme escuchándola. Y sí. Pero esto que viene ahora no es cuento, señor Ramiro Marra. Con su tono, no como el de Bea, su tono de noticias terribles, nos va a hablar del nuevo impuesto que vamos a pagar los porteños. Vamos a tener que pagar un nuevo impuesto. ¿Cuándo? Cada vez que usemos tarjetas de crédito. Cuando usemos la tarjeta de crédito, pues en nuestro resumen, vamos a ver qué dice impuesto al sello y ahí vamos a tener que poner un nuevo impuesto en nuestra realidad de todos los días. El impuesto va a ser por cada una de las compras que yo haga en mi tarjeta de crédito, no por el total. ¿Es un impuesto? Si hago 20 compras, 20 impuestos. Va a ser un solo impuesto con el resumen de la tarjeta al final del cierre. O sea, cada 100 mil pesos van a ser 1.200 pesos. Uh-huh. 1,20%. Bueno. A ver, la ciudad piensa recaudar 7.700 millones de pesos con este impuesto. Digo, un impuesto que ya está en varias provincias. ¿Es grave esto para el consumidor? Digo, ¿se le incrementa el costo? Se va a incrementar el costo. Capaz muchos no se van a dar cuenta y van a seguir usando la tarjeta, pero también empieza a haber incentivos para que la gente empiece a pagar en efectivo. Ajá. Y cuando vos pagas en efectivo, dejan de pagar otros impuestos los comerciantes muchas veces. O sea, esto desincentiva al uso. Pero en el mundo no va a que vos no uses efectivo, el mundo. No va a que dejes de usar efectivo. Sí. Y eso va a ir en contra de lo que va el mundo. Va en contra de la realidad del mundo porque están poniendo un impuesto a algo que ya se estaba haciendo bastante naturalizado, que era usar la tarjeta. Bueno, en un rato nos contás todo, porque vamos a empezar a sacar de la tarjeta de crédito un montón de cosas que se van acumulando y las pasamos a otro lado. Y a veces no se puede, pero bueno. Y también Dani tiene un anticipo para después de la pausa, ¿no, Dani? Sí, ya Murano, y lo hablamos y lo anticipamos en exclusiva acá en América Noticias. El personaje que va a interpretar Andrea del Boca. Tiramos la primera información, va a ser una biopic, va a tener flashback de ficción con archivos de la época. No nos olvidemos que fue La Envenenadora, un caso policial de Montserrat muy, pero muy, muy, muy conocido y muy mediático. Te vamos a dar mucha más información en esta nueva data, o sea, que tenemos. Te vas a hacer cargo, Dani, que sos el único que tiene la data de esta serie, porque yo he visto con mis propios ojos cómo te llaman todos. ¿De dónde sacaste lo de Gilla? ¿Cómo tenés esa data? Vos solo la tenés, ¿eh? La tenemos. ¿Cómo se llama la productora? ¿Cómo va a ser prácticamente la primera escena? Ya empezaron a idear ese primer capítulo. Ya tiene escritor, ya tiene asesora de vestuario. Y Andrea del Boca ya tendría, y lo digo en potencial básicamente porque no está firmado el contrato, pero te podría decir que ya tendría el galán, y además te vamos a contar también otros personajes que van a estar interpretando en la serie que se viene de Gilla Murano en instantes aquí en América Noticias.
Pero, señor Mariano Yese, esta pandemia ha dejado otra pandemia, que es la pandemia de divorcios. Acá está buenísima esta nota porque usted es un enamorado del amor. Los abogados nos frotamos las manos. De verdad. Vas es a ser, más allá del enamorado esposo, del amor, pero los abogados nos frotamos las yo manos. Yo te pregunto, ¿vas a hablar como el esposo ideal o como el abogado? Como el abogado, voy a hablar. Como el abogado que se viene. Porque, señores, la pandemia nos puso 24 horas con nuestras parejas, con nuestro marido, con nuestras esposas. Y se pudrió todo. Vamos a hablar de este tema. El señor Walter Gundín, psiquiatra, sexólogo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Soledad y Mariano. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Qué difícil que fue la cuarentena. Vamos a sacar el amor, amor, amor. Todo el tiempo con nuestras parejas, con crisis de nervios, con miedo por la salud, explotaron los matrimonios. Es cierto, si ya los matrimonios venían con crisis, obviamente que la pandemia potenció los conflictos. Y los que venían más o menos bien, vieron ahí aparecer crisis que antes no habían aparecido. Obviamente que el encierro, las 24 horas juntos o gran parte del día, más la presencia de pequeños o pequeñas alrededor, también hijos con otras parejas, ¿no? Parejas ensambladas o familias ensambladas, bueno, todo eso potenció la aparición de conflictos, de desacuerdos, y también reveló el trabajo que antes no se veía, que estaba oculto, porque cada uno bueno, salía, hacía sus cosas, claro. Y fue revelando también la cantidad de trabajo que se hace en la casa, fundamentalmente en las mujeres, y que pasaba a estar semioculto por las ocupaciones de cada uno asociados con los trabajos personales. Claro, y hay un tema de problemas de convivencia por la gran cantidad de horas allí de home office y demás de teletrabajo, o tiene que ver con lo sexual, usted que es un sexólogo, también. Sexólogo reconocido. ¿Tiene que ver por ahí o por...? Ha impactado notoriamente. Uh-huh. Quizá el primer tiempo aparecía como la oportunidad de un reencuentro, de pasar mucho tiempo juntos y de tener momentos de intimidad. Pero fue sucediendo todo lo contrario. Claro. Que la convivencia lo que hizo fue el no extrañarse, el estar juntos permanentemente, llevó a que el deseo sexual vaya disminuyendo. Uh-huh. Y a pesar del tiempo de estar juntos, no encontraban el momento para recuperar la intimidad, para acercarse porque estaban agotados o porque habían aparecido discusiones o situaciones en el medio, porque estaban los chicos alrededor, y todo eso fue llevando a una disminución del deseo. Pero a pesar de la disminución en el deseo sexual y la dificultad en el encuentro íntimo, las expectativas siguieron altas. Uh-huh. Es decir, que hombres y mujeres todavía seguían fantaseando con la idea de que encontrarse tenía que ser, bueno, ser aprovechada esta oportunidad con una sexualidad que tenía que darse plenamente porque era el momento justo. Y ahí venía... Y aparte, Walter, las crisis económicas, el miedo que tenemos, el contacto con la muerte y todos hablando de la muerte, no deben ser muy buenos para la libido de una pareja. Para nada, costaba mucho fantasear y meterse y poner foco en la fantasía y en las ganas sexuales con ese contexto que actuaba, aunque uno no lo quisiera. Si una pareja se separa en pandemia, hay que tomarlo con calma y lo que pasa en pandemia queda en pandemia y después se puede rehablar cuando todos estemos mejor de la cabeza, o se terminó y se terminó. Yo creo, hay casos que pueden esperar. Hay casos, yo siempre digo, no tomar decisiones apresuradas en un contexto que no es el adecuado. Claro. Por lo tanto, es mejor esperar. Y en otros casos donde se han dado situaciones graves, incluso situaciones de violencia, porque esto también hay que decir, ha aumentado el claro. Entonces, ahí ya directamente la pareja está separada y a lo sumo lo que pueden hacer es un acuerdo con una base legal, ¿no?, para tratar de paliar o de atenuar la situación de conflicto, o que cada uno se separe y que cada uno vaya a espacios diferentes porque es imposible la convivencia. Walter, el divorcio en pandemia, o esta pandemia de divorcios o separaciones, ¿es el epílogo, el cierre de una mala relación, o se ha dado un brote de mala relación en el encierro? Se ha dado un brote de mala relación, yo creo, ¿no?
se potenciaron relaciones que ya venían mal, pero sobre todo se ha dado un brote de mala relación porque se pusieron al descubierto conflictos que subyacen y ahí reaparecen porque no tienen posibilidad de ser reprimidos o negados o ocultados. Esto de estar cara a cara con el otro da, ¿no?, como una apertura a hablar cosas a veces sin filtro, y entonces había pocas habilidades para negar o para reprimir o para desplazar esos conflictos. Aparte, a veces uno se enoja en la vida normal y después se va un rato con los amigos, baja los decibeles, vuelve a casa, esto no se pudo dar y debe haber generado muchas consecuencias. Walter, te queremos agradecer, como siempre, por estar con donde llamamos. Buenas tardes. Un gran abrazo. Bueno, el policial del día, Soledad, lo adelantábamos en el arranque de América Noticias, este choque y una muerte, suponemos dudosa, ¿no? Un asesinato después de un choque. Sí, porque hay que decir que esta persona llama a su pareja, le avisa que había chocado, estaba todo relativamente bien, luego vuelve a llamar, apúrense, y lo siguiente es que lo encuentran muerto a golpes. Gaby Prosperi está en nuestro móvil, está en el lugar, con un caso espantoso y de muchas preguntas sin respuestas. Gabriel. Hola Sole, hola Mariano, aquí estamos en la comisaría de Alejandro Korn, en donde hay un aprendido que es el presunto agresor, así lo dispuso la fiscal Silvina Busano, que entiende en la causa. Hubo otros que fueron demorados en el transcurso de la jornada, esto ocurrió hoy por la madrugada en la ruta 210, aquí mismo en la localidad de Alejandro Korn, pero queda un solo aprehendido. La familia de Cristian Fredes, de quien estamos hablando, la víctima fatal, ustedes describían muy bien, aparentemente se comunicó con sus familiares para decirles, tuve un accidente, pero estoy bien, y sin embargo él apareció muerto minutos después, del otro lado, de la mano contraria a donde fue el choque. Y es así que la familia está segura de que alguien lo mató, adrede, a golpes. Bueno, eso es lo que se tiene que investigar. Mariano Soles, estamos con Débora. Débora es la hermana de Cristian. En estos momentos tan dolorosos, tan tremendos, están esperando el cuerpo para darle la despedida a Cristian. Imagínense el dolor de esta familia. Débora, ¿qué es lo que están reclamando? Yo reclamo justicia por mi hermano. Era mi hermano menor. Él fue a ver a mi familia, a Don Celar. Tuvo un accidente, le contó a mi papá que se quede tranquilo, que vaya despacio, que él, la mujer y el nene estaban bien. Al ratito. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes qué creen que pasó? Al ratito lo volvió a llamar y le dijo que se apure. Cuando mi papá llegó, que estaba ahí nomás, estaba cerca. Tardó menos de 10 minutos, mi hermano ya estaba muerto. Yo no sé. Mi cuñado también, mi cuñado está en coma, mi cuñado no participó del choque. No sabemos qué pasó, nos dijeron que le pegaron. Yo necesito que aparezcan testigos, necesito saber qué es lo que pasó con mi hermano. Hay un bebé de 4 meses que se acaba de quedar sin papá y hay una nena de 5 años que está esperando que su papá vuelva y no sabemos qué va a pasar. Yo necesito, por favor, que si alguien vio algo, que se acerque. Yo necesito que se acerque, necesito que se haga justicia por mi hermanito. Era mi hermano más chico, por favor, necesito que se haga justicia. Necesito que me ayuden, por favor. Necesito que alguien me ayude, porque no puedo sola, no puedo seguir así. Mis papás son grandes, están solos, están mal. Y yo necesito saber qué le pasó a mi hermano. La esposa pudo ver la escena. Es mucho el dolor, Mariano. Es mucho, claro. No, sí, entendemos. Pero mi cuñada está en shock. Ajá. Nadie, Débora. Recién hoy dijo. Hoy dijo que se acuerda pocas cosas. Se acuerda que la chocaron. Se acuerda que bajaron los tres del auto. Se acuerda que estaban pidiendo el seguro. Y después no se acuerda más nada. Ella lo único que dijo fue que él bajó y que lo mataron. No dice más nada que eso. Y yo necesito saber qué le pasó a mi hermano. Es muy, muy difícil ponerse a la altura con las preguntas del dolor que tiene tu familia. Es que a él le haya pasado algo, tiene que haber sido de una brutalidad absoluta. No hay testigos, hay 3 autos involucrados. Me imagino son muchas las personas que estaban en el lugar.
Sí, pero mi cuñada no puede dar testimonio, mi cuñado está en coma, así que tampoco, y hay una sola persona que dio un testimonio, pero todavía no sé bien qué es lo que dijo. Me habían comentado que había dicho que no hubo una pelea, pero no lo sé todavía si eso es verdad o no. ¿Cuál es la causal de muerte de tu hermano? Un golpe en la cabeza. ¿Y hay heridas de golpes posterior al accidente? Mi cuñada tiene fracturas. No sé, no sé, no me dicen nada. A mi hermano le están haciendo la autopsia. Me llamaron hace un rato de que ya iba a estar el cuerpo, pero todavía no me dijeron nada. Mariano, la autopsia se está realizando en la ciudad de La Plata. Obviamente, en medio del dolor, la familia tiene que hacer los trámites. Van a, una vez que se culmine la autopsia, van a recibir el cuerpo para darle la última despedida aquí en Longchamps, pero se esperan los resultados de la autopsia justamente para determinar cuáles fueron las causales de muerte. Claro, porque él estaba lúcido. En principio, la fiscal que entiende la causa es Silvina Busano. Claro, él estaba lúcido. Exactamente, estaba lúcido. ¿No? Él estaba bien. Yo tengo una amiga que... Sí, se comunicó dos veces. Yo tengo una amiga que lo vio. No sabía que era mi hermano. Vio el accidente y vio que estaban parados todos, que estaban bien. Yo necesito que... todo lo que lo hayan visto, que vengan y que declaren, por favor. Necesito esclarecer esto, necesito saber qué le pasó. ¿Tu cuñada ahora dónde está? Le dieron de alta, hará 2 horas más o menos. Está en la casa con el bebé. ¿Y qué es lo que ella puede expresar? No, lo único que puede decir es que los chocaron, que se bajaron, que mi hermano pidió los papeles del seguro, que hablaron con mis papás, que volvieron a hablar con mis papás, y después no sabe más nada, no se acuerda. Ella lo único que se acuerda es que lo mataron, y no sabe cómo, no sabe cómo explicarse, no sé. Esta gente que participó del choque, Débora, ¿tenés idea si se conocían previamente con tu hermano, o fue la situación fortuita de tener un accidente en la ruta? Con mi hermano no. No. No, no, ellos venían de una fiesta. Lo único que puedo decir es que del auto, el C4, venían bastante borrachos. Que eso sí me lo dijeron en la comisaría. No sé cuánto le dio la alcoholemia, pero me decían que no se podían mantener en pie. Débora, nosotros te abrazamos a vos y a tu familia y vamos a acompañarlos hasta que existan respuestas concretas sobre qué le pasó a tu hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, no se olviden de mi hermano, por favor. Gracias a vos. Y estamos pidiendo testigos, ¿no? Gaby, que sirva, ¿no?, este móvil allí desde Alejandro Cor para convocar a testigos. Gracias, Gabriel Pro. Y vamos a pasar ahora a lo que prometimos, explicarte a vos que usás tu tarjeta de crédito, que vivís en Ciudad de Buenos Aires, explicarte algo tan difícil de explicar como que vas a pagar un impuesto más, Ramiro. Así es, seguramente va a ser a partir del 2021 porque entró en el presupuesto de la ciudad. Es un impuesto de la Ciudad de Buenos Aires en consecuencia de todo lo que vimos. Falta un mes, por eso estoy preparándose. Como para ir sacando todo lo que tenemos ahí de débito. Todo esto es en consecuencia de lo que vivimos hace unos meses con el tema de la coparticipación. El gobierno de la ciudad dice, me faltan fondos, tengo que salir a buscar financiamiento. Entonces pone un impuesto a las tarjetas de crédito que ya está cobrándose en alguna otra provincia. Por ejemplo, está cobrando en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Chaco, San Luis, Mendoza y Tierra del Fuego. Es un impuesto de esos que por ahí muchas personas no conocen, porque digo, ¿cuántas personas tienen algunos pagos en tarjeta de crédito que de conocer que te están pagando un impuesto lo sacarían? Exacto, o sea, eso pasa. O sea, esa letrita ilegible de los resúmenes. Cuando ves en el resumen, impuesto de sellos, es que te están metiendo ahí el impuesto que no te das cuenta. Bueno, viene como bien todos los para impuestos explicarlo, de sellos. Porque por la ahí uno sellos, dice, bueno, yo no puedo zafar del impuesto de sellos. Sí, sí, tenés que sacar todo. Bueno, hay una técnica que es sacar todo lo que tenés en la tarjeta de crédito y pasarlo a la tarjeta de débito. Ahí no hay impuesto. Ahí no va a haber impuesto, solamente va a ser para las tarjetas de crédito. Bien. De esta manera, igualmente, no es que el gobierno de la ciudad va a recomponer toda la plata que le sacaron por la coparticipación. Van a hacer también muchas menos obras. O sea, vas a pagar más impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, pero tampoco te lo van a redituar en obras. Claro, bueno, la plata es un montón y tiene que salir de algún lado. Lamentablemente siempre termina siendo del bolsillo de las personas. Exacto, más o menos calculemos. Si es 1,20, cada 100.000 pesos es 1.200 pesos. 50.000 pesos, 600 pesos. ¿Qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, luz,
en la tarjeta de crédito, gas en la tarjeta de crédito, cable internet en la tarjeta de crédito. Todo eso paga 1.2%. Todo eso va a pagar 1.2%. O sea, si vos sumás todo eso y te da, por ejemplo... A vos te va a venir el monto concreto, y te va pero a dar un detalle, del total 1%. Algunos ya lo están viviendo porque sus provincias ya lo cobran. Pero ahora también va a estar en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, por eso la técnica va a ser que muchos van a empezar a pasar ese gasto a tarjeta de débito. Sí, acá hay un tema también. Si la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la medida de recorte a la Ciudad de Buenos Aires, esto vuelve atrás. Sí, vos sí. Si la Corte Suprema le da la razón a la Reta, esto vuelve atrás. Porque le han sacado, le han podado el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Sería lo lógico. También tienen que entender que es por única vez, que es por las circunstancias, todo, como todos los impuestos, pero sería lo lógico que si se vuelve atrás la coparticipación, no tendría que ser un impuesto, pues es un impuesto consecuencia de esto, como también pusieron un impuesto a las famosas LELIC. Le pusieron ingresos brutos al ingreso... Claro, sacan la exención del ingreso bruto... ¿No? Es a la renta de las LELICs. Claro, ¿qué quiere decir eso? Que cuando no le, que si le cobran un impuesto a las LELICs, que son de los bancos, los plazos fijos también van a pagar menos. Bien, volvamos a tarjeta de crédito. Imaginemos que yo tengo una compra hecha, que la hice el mes pasado, y me quedan 20 cuotas en mi tarjeta de esta compra. Yo no sabía, cuando yo hice la compra no estaba este impuesto. Ahora me aplican el impuesto y andá a quejarte... Sí, porque es al pago de la tarjeta, es al momento de pagar. Claro, o sea, que me cambian las condiciones. Otra vez nos cambian las condiciones. Yo pensé que iba a pagar un número y ahora voy a pagar un porcentaje más por un impuesto nuevo. Que va a estar ahí abajo, chiquitito, hay que buscarlo. Y el que no se dio cuenta todavía que está en alguna otra provincia, también tiene que buscarlo y fijarse que a veces no conviene pagar con la tarjeta de crédito. Pausa, ya volvemos. Viví una experiencia única en la seguridad y comodidad de tu auto. Teatro en auto en La Rural. Todos los domingos, el único espectáculo de tango de Buenos Aires. Cecilia Milone en Master Tango, con un gran elenco de artistas internacionales. También todos los grandes shows de humor, música, stand-up infantiles y mucho más en La Rural. Entradas en venta a teatroenauto.com.ar. Esta época navideña tiene sabor a regalarnos tiempo, a refrescar prioridades, sabor a darse un gustito y disfrutar a lo grande, a regalos que no vienen envueltos. Estos días tienen sabor a compañía perfecta. Disfruta como nunca con esta promo de Coca-Cola, porque todas las tapas blancas tienen premio. Descubrí el tuyo en coca-cola.com.ar. Con Coca-Cola, disfruta como nunca. Hoy más que nunca, reforzá tus defensas con vitaminas y minerales esenciales para tu sistema inmune. Simple Vitalidad te aporta 9 vitaminas y 3 minerales. Pedilo online, en supermercados y en farmacias. Probá Simple, nutrición inteligente para sentirte bien. Presentamos la nueva Colgate Total 12 Antizarro con protección antibacterial. A diferencia de otras, limpia profundamente tus dientes, creando un efecto antiadherente que combate la formación de sarro, dándote una salud bucal completa. Colgate Total 12 Antizarro, 12 horas de defensa activa contra bacterias. Cuando tenés un deseo que no podés esperar, se lo pedís a Pedido Ya. Combos desde 199 pesos. Hoy más que nunca, pedime lo que quieras. A la vida saludable que elegís, sumale Vitamin Way, la línea de suplementos nutricionales que complementan tu dieta y tus rutinas para ayudarte a verte bien, a sentirte bien, a estar bien. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. Sidra del Valle en lata. La nueva forma de tomar sidra. Rica, fresca y llegó para quedarse todo el año. Sidra del Valle. Siempre con vos. Ellos son los torpes y una familia que no para de lastimarse.
A Héctor le duele pagar un plomero, le duele pagar un electricista y al final le duele. Adela cocinando es una luz, pero como la luz, siempre se corta. Luca cuando da una mano, termina con las de él a la miseria. Y Dolores le hace honor a su nombre. Por eso los Torpesi siempre tienen Mertiolate. El anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Y Mertiolate Film te protege hasta que cicatrice. Mertiolate, nos ponemos en tu piel. Todo cambió, menos nuestras ganas de volver a verte. Aeropuertos Argentina 2000. Dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Alivialo con Actron. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Albalatex Ultra Lavable. Más fácil de remover las manchas y mucho más resistente a la limpieza frecuente. Ayuda a la higiene de tu hogar. En Walmart y Chango Más seguimos comprometidos con vos, ofreciéndote el mejor precio. Por eso te traemos ofertazos aniversario. Hasta el miércoles 2 de diciembre, aprovechá 3x2 en galletitas y postres seleccionados. 25% llevando una unidad o más en muchas marcas de cervezas y gaseosas. Además, no te pierdas la nueva canasta Great Value. 10 productos para tu alacena a tan solo 499 pesos. En Walmart y Chango Más conseguís todo lo que necesitas cuando vos querés. Hace 15 años, un grupo de empresarios y profesionales argentinos pusimos toda nuestra energía en hacer realidad un sueño. Fundar Pampa Energía. Nacimos llenos de confianza, decididos a ser protagonistas en el desarrollo de un sector estratégico para el crecimiento del país. Con esa confianza, invertimos en cada uno de muchísimos proyectos, con enorme compromiso con la Argentina. Buscamos y encontramos al mejor equipo de trabajadores para que nos acompañe. En pocos años, crecimos muchísimo. Hoy somos el mayor generador privado de energía eléctrica y el sexto mayor productor de hidrocarburos. El sueño se hizo realidad. Queremos festejar estos primeros 15 años de Pampa, reafirmando nuestro compromiso con el crecimiento de un país que nos dio lo que todos necesitamos. Una oportunidad. Pampa Energía. Invertimos acá porque somos de acá. Nos enseñaban que debíamos ser princesas, pero nosotras decidimos lo que queremos ser. Nos ordenaban no levantar la voz, pero además alzamos los puños y la mirada. Y cuando pensaban que esto duraría poco, demostramos que nuestro poder llegó para quedarse. Cuando le damos color, nada nos puede parar. Avon, dale color. Martita, ¿me llamaste? No, no te llamé. Sí, me llamaste, hiciste así y llamaste al genio genial. ¿Estás deseando que se te vaya el dolor de cabeza? No, no gastes un deseo en eso. Tómate un genial. Me liberaste. Y ahora te voy a liberar yo de ese dolor. Tómate un genial. El dolor desaparece en 3, 2, 1. ¿Qué tal, Robertito? Dale. Pediste los 3 deseos, vamos. Quiero que se me vaya el dolor de cintura. Se me vaya rápido y que no vuelva. Te gastaste 2 de más, Robertito. Con un genial ya estaba. Los mil y un dolores alivia el nuevo genial. Un comprimido de liberación inmediata para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo genial. El dolor desaparece. Las nuevas salas de X-Cross son crocantes. ¡Cuán crocantes! Así de crocantes. Déjate tentar por la nueva sala de X-Cross sabor queso y original. ¿Te gusta? ¿Se comparte? Búscalos también en arcorencasa.com. Automático de cualquier manera.
Móvete como quieras. Tengo que pensar una nueva fórmula. Tiene que ser algo mejor que lo que ya era muy bueno. Pero siempre se puede hacer algo mejor. Una nueva fórmula para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Para él, que sueña con volver al mar. O para ella, que quiere trepar una montaña en vez de subir dos pisos por escalera. La fórmula del viento en la cara. De volver a la ruta. Porque una eternidad puede pasar en un segundo. En un kilómetro. En una molécula. Eso. Una molécula. Una tecnología que limpie el motor como nunca antes. Una infinia que nos lleve al infinito. Y un poco más lejos también. Infinia presenta una nueva fórmula con tecnología molecular que consigue que tu motor rinda como el primer día. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. Generar este nuevo consejo consultivo para pensar juntos con todos los sectores de la comunidad de La Matanza, una matanza de los próximos años, resolver entre todos los sectores los sueños de más de 2.400.000 habitantes que somos. Bueno, generamos también miles de millones invertidos en obras que cambiaron La Matanza para siempre. Vamos para darle más tecnología a todo lo que significa la seguridad o la prevención en seguridad. La matanza de los próximos años es la que tiene que seguir destacando en generar ser la capital del trabajo y la producción de la Argentina. Y ahora vamos por otro sueño y otro desafío que estamos ya construyendo, que es que La Matanza sea la capital del polo productivo tecnológico de la Argentina, que ya vamos a empezar a construir. Si Dios quiere, firmamos todo en marzo del año que viene. Cuando se habla de la pandemia, te dicen lo de La Matanza es un milagro. Y yo digo, no, lo de La Matanza es compromiso y solidaridad. Por eso no hay nada igual al pueblo de La Matanza. Muchísimas gracias por todo. Y ahora sí, señor Dani Ambrosino, nos metemos dentro de esta serie que va a dar mucha polémica. Así como decíamos la otra vez, hay gente que todavía tienen que recordar o no vivió lo que es el crimen de María Marta García Belsunce. El paso de Gilla Murano, también hay generaciones que no lo conocen. Hay generaciones que no lo conocen, pero al ser Andrea del Boca la protagonista, le da una importancia a esta miniserie que obviamente va a traspasar las fronteras, porque no solamente la vamos a ver acá, sino por lo que se está negociando, y esto te lo voy a contar ahora en un ratito, la va a ver el mundo entero. Ah, va a ser una serie internacional. Exactamente. La semana pasada sorprendimos con esta placa. Andrea del Boca será Gilla Murano. Y te lo puedo confirmar, será Gilla Murano, Andrea del Boca. Va a ser una biopic con 12 capítulos aproximadamente. Después se verá si no hay una segunda parte, porque si es un éxito rotundo, generalmente siempre hay una secuela. Está aprobada, y eso lo había dicho yo la semana anterior, precisamente por Martín Murano, el hijo. Es único hijo, Martín. El único hijo, pero estos derechos ya los vendió hace 3 años. Información nueva. Estos derechos ya los vendió hace 3 años. O sea que esto se viene preparando desde hace mucho tiempo. Está en la etapa de preproducción porque obviamente están en la elección del casting. Un casting que obviamente llegó la información acá a América Noticias y acá en la producción tenemos toda la información. El casting de... del elenco. Elenco, marido de Gilla. Todos están analizando absolutamente todos los detalles de quienes van a integrar obviamente la miniserie de Gilla Murano, que no tiene nombre hasta donde yo sé. Por lo menos hasta donde yo sé, todavía no tiene nombre, pero ya con ponerle Gilla, ya la está. Miniserie, ya está. Sí, pero no es muy joven Andrea para ser de Gilla Murano. Caracterizada, no. Es muy joven Andrea para ser de Gilla Murano. Pero es actriz. Una actriz puede interpretar un personaje.
de una mujer de 80 años, 60 años y una mujer mucho más joven, maquillaje. La va a interpretar, la caracteriza. Sí, la hay que entender también, perdón, que cuando fue la comisión del supuesto delito, ¿no? Era mucho más joven que la chilla que conocimos nosotros en televisión. Por supuesto. Porque purgó la condena y todo. Claro, nosotros nos contactamos con Chilla y con su imagen post-condena. Claro. Ella era joven. Exactamente. Lo cierto es, señoras y señores, que ya se está escribiendo la historia. Ya se está escribiendo la historia porque Andrea del Boca le dio este trabajo. A ver, Andrea del Boca, la productora, en consenso, en conjunto, decidieron que el autor del libro de Chilla Murano sea nada más y nada menos que el autor de sus novelas más exitosas. Su cuñado. Que es su cuñado, Quique Enrique Torres, básicamente. Torres. Y la diseñadora del vestuario que para estar encargada de todo esto, como en las novelas más exitosas de Andrea del Boca, va a ser su hermana Anabela del Boca. Y esto te lo confirmamos. O sea, esto eso, es información. Eso que vos estás contando, que es exclusivo, pero totalmente, porque todos te llaman a ver cómo sabés esta serie. Y las fuentes no se revelan. Impresionante, impresionante. Yo estuve ahí presente, Dani, no se mueve, no revela nada. Pero habla de cuánto le gusta el proyecto a Andrea del Boca, sí, porque involucra a su Dream Team. ¿Te podría decir algo, una intimidad? Hace unos días, horas nada más, hubo un Zoom donde se empezaron a hablar de todo este tipo de cosas. Mira. Hasta ahí te cuento, hasta ahí. La productora va a ser Peta Films. Juan Carlos Lebón y Laura Parra son los productores de esta miniserie que están negociando con Netflix. Por eso te digo que va a ser una plataforma que va a llevar este caso puntualmente, un caso muy argentino, pero a nivel internacional. Y obviamente con la cara de Andrea del Boca, que la conocen en muchísimos países por todas las novelas se que vende, hizo, se va a vender en muchos lados. Andrea va a ser Chilla, la historia. Se están eligiendo los amantes, porque claramente, básicamente es una historia, los que la más o menos la conocemos, una mujer que tuvo muchos amantes. Una mujer que tuvo muchos amantes y que obviamente termina mediante... Bueno, obviamente la van a conocer, pero envenenando tortas, postres, las masitas, pasteles, masitas. Las famosas masitas que hacía Chilla Murano, porque también obviamente en la historia van a estar las amigas asesinadas que están en proceso de preproducción y de casting, eligiendo a las actrices que posiblemente estén en la historia. ¿Qué año fue lo de Chilla? Esto fue aproximadamente 80. Finales de los 70. Esto fue, claro, mediados de los 70, por ahí, claro. De los 80. El tema es el siguiente. Acá viene la información. Que la historia era que eran ella les debía plata a esas tres. Claro, se sacó encima la deuda. Claro, ella les debía plata. Tema importantísimo en cualquier historia. ¿Quién va a ser la pareja que acompañe a Andrea del Boca? El galán a quien le habrían ofrecido el personaje del marido es nada más y nada menos, sería, si termina poniendo la firma, Gustavo Bermúdez. Gustavo Bermúdez sería uno de los acompañantes. Y después te cuento, ¿quién va a interpretar a Martín Murano, el hijo de Chilla y todo, absolutamente todo? ¿Quién tiró un no? A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Ahora, del viernes al martes en Disco y Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares, protección femenina, enjuagues bucales y cepillos dentales y limpiadores de piso. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, galletitas, snacks y rollos de cocina. Disco y Jumbo. Bueno, para hoy nos espera una mañana soleada con una cálida y muy leve brisa que irá perdiendo fuerza durante el día. El cielo estará mayormente despejado en todo el país para disfrutar de una linda jornada al aire libre. Lo que sí, atentos a un cambio de clima donde se prevén lluvias torrenciales a partir de las 15 horas. Nueva Hilux, nada detiene tu próximo paso.
Cuando a Santi le duele algo, también me duele a mí. Por suerte ahora tenemos Tafirolito. Es antifebril, analgésico y es masticable. Además, tiene sabor a frutas. Nuevo Tafirolito. Alivia más de un dolor a los más chiquitos. Ellos son los torpes y una familia que no para. Que no para de lastimarse. A Héctor le duele pagar un plomero, le duele pagar un electricista y al final le duele. Adela cocinando es una luz, pero como la luz, siempre se corta. Luca cuando da una mano, termina con las de él a la miseria. Y Dolores le hace honor a su nombre. Por eso los Torpesi siempre tienen Mertiolate. El anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Y Mertiolate Film te protege hasta que cicatrice. Mertiolate, nos ponemos en tu piel. Guess it's time that we settled it. All the rest is irrelevant. Got me right in my element. Foot on the gas, feeling adrenaline. Now watch me accelerate. I came here to levitate. From the moment I elevate, that is kinetic. I'm feeling energy. Hey, friend, ain't no coming down. Don't spit that. Hola, Nibus. Hola, bienvenido al manual cognitivo de Nibus. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. Tengo que pensar una nueva fórmula. Tiene que ser algo mejor que lo que ya era muy bueno. Pero siempre se puede hacer algo mejor. Una nueva fórmula para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Para él, que sueña con volver al mar. O para ella, que quiere trepar una montaña en vez de subir dos pisos por escalera. La fórmula del viento en la cara. De volver a la ruta. Porque una eternidad puede pasar en un segundo. En un kilómetro. En una molécula. Eso. Una molécula. Una tecnología que limpie el motor como nunca antes. Una Infinia que nos lleve al infinito. Y un poco más lejos también. Infinia presenta una nueva fórmula con tecnología molecular que consigue que tu motor rinda como el primer día. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. Estas risas empiezan hoy. Este fogón también. Esta anécdota empieza ahora. Esta paz la empezás a vivir ya. Este chapuzón, esta noche y esta vista empiezan ahora. Tu viaje por Argentina empieza hoy. Con Previaje, comprando en el 2020 para viajar en el 2021, te devolvemos el 50% en crédito para usar a partir de la fecha del viaje. Paquetes turísticos, pasajes y hospedajes para comprar ahora y esta oportunidad única para disfrutar el año que viene. Empezá a vivir tu viaje hoy con Previaje. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Hay un alivio, que es de otro planeta. Tafirol Plus Rápida Acción es potente, rápido y efectivo contra los dolores más intensos. Tafirol Plus Rápida Acción en cápsulas blandas. El nombre que elegiste para tu negocio es lo que habla de vos. Están los que le ponen su propio nombre. Impecable, Lola. Los que quieran crecer, sí, pero sin olvidarse de sus raíces. Buenas raíces. Para todos ustedes, hoy llega Mi Negocio Personal. La plataforma que te permite crear tu tienda online gratis por 3 meses y sin comisión por venta. Ingresá a minegociopersonal.com.ar y vende más. Crecé sin dejar de ser el mismo. Mi Negocio Personal. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir.
vamos a salir. Vamos a salir de esto todos unidos. Medife está conmigo. Ahora, del viernes al martes en Disco y Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares, protección femenina, enjuagues bucales y cepillos dentales y limpiadores de piso. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, galletitas, snacks y rollos de cocina. Disco y Jumbo. Es verdad, te comiste la super hamburguesa completa. Pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua. Y también te comiste una porra. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Ellos son los torpes y una familia que no para, que no para de lastimarse. A Héctor le duele pagar un plomero, le duele pagar un electricista y al final le duele. Adela cocinando es una luz, pero como la luz, siempre se corta. Luca cuando da una mano termina con las de él a la miseria. Y Dolores le hace honor a su nombre. Por eso los Torpesi siempre tienen Mertiolate. El anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Y Mertiolate Film te protege hasta que cicatrice. Mertiolate, nos ponemos en tu piel. Disfrutar de seguir superándote, descubrir cosas nuevas y compartirlo con quienes más querés requiere energía. Supradin tiene una completa fórmula de vitaminas y minerales que te ayudan a recuperar la energía que necesitas para hacer lo que más te gusta. Supradin, energía para disfrutar. Así se sienten tus piernas cuando las cuidas con Goicoechea. Aplícala con un suave masaje para aliviar todas esas molestias. Dale a tus piernas la libertad que merecen. Goicoechea, el especialista en piernas. Llegó el verano y tus piernas lo saben. No te pierdas la nueva promo de Goicoechea Gel Fresh Breeze o Goicoechea Gel Verano con 30% off. Te invitamos a tomar algo, a tomar lo mejor de cada uno. Tomemos fuerza y confianza. Tomemos todos la oportunidad de elegir y tomémoslo todo con una sonrisa. Porque tomar decisiones tiene un sabor único. Curitón, decisión tomada. Mañanita presenta pasos para preparar un buen mate. Paso 1. Paso 2, igual que el paso 1, pero con la pierna izquierda. Así es Mañanita, fácil de tomar desde el primer mate. Falta ser un chef profesional para que tus comidas sean irresistibles. Hellmann's tiene el sabor de la verdadera mayonesa y va con todo. Probá el sabor irresistible de Hellmann's. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Y solo Hellmann's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa. Hellmann's, el verdadero placer está en el sabor. Y ahora vamos a anunciar el más lindo pronóstico del tiempo para los más chicos. Sale el sol y el tiempo es más feliz con helados Peppa Pig, deliciosos. Palitos de crema y bombón de la mano de Lo Moro. Pedilos en heladerías Lo Moro y también en kioscos y mini market. ¿Querés vender helados Peppa Pig? El éxito que ya se puede vender. 0800-345-1218. Date el gusto con helado Lo Moro. Ahí están los helados Peppa Pig. Viví con Peppa Pig la más dulce alegría. Helados Peppa Pig. Deliciosos palitos de crema y bombón. El sabor más divertido. Pedilos en Lo Moro y en kioscos y mini markets. Helados Peppa Pig. El gusto más feliz de Helados Lo Moro. Y urgente nos vamos a los Estados Unidos. Porque Estados Unidos ya tiene fecha de vacunación. Adrián Sack, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Soledad? Muy buenas tardes. Así es, tenemos fecha
Todo esto depende de la aprobación de la FDA, ¿no? Pero se descuenta que va a ser dada sobre todo a la vacuna que está desarrollando el laboratorio Pfizer en conjunto con el laboratorio alemán BioNTech. Esto sería a partir del 11 de diciembre, 11 o 12 de diciembre a más tardar, en caso de que la CDC, ¿no?, el Centro de Lucha contra Enfermedades Infecciosas, lo apruebe, ¿no?, después de que lo apruebe la FDA también, es una doble autorización que necesitan, empezaría el esquema de emergencia de vacunación. Esto, bueno, sería para que sean beneficiarios de esta vacuna, sobre todo el personal hospitalario y de todo el sistema de salud aquí en los Estados Unidos, y después también se les va a aplicar a todos aquellos pacientes considerados de riesgo, particularmente los mayores de 65 años, después en una segunda etapa, dentro de diciembre también, se les va a aplicar a los sin techo, que, bueno, estuvieron entre el grupo más complicado en el primer pico de la pandemia durante abril y mayo de este año. Así que van a ser estos los grupos prioritarios para diciembre. En enero se seguiría extendiendo este plan de vacunación. ¿Cuál es la vacuna que tiene allí la primera posición? Porque de este lado del mundo estamos debatiendo, ¿no?, si en diciembre ANMAT aprueba alguna o no, o es el año que viene. ¿Allá qué se dice con la FDA? Bueno, la FDA hasta ahora, la que pidió la autorización, o sea, el sellito de la FDA que les permita hacer este esquema de emergencia, de vacunación de emergencia, es Pfizer y BioNTech, que es la vacuna que tiene que ser almacenada a menos de 70 grados centígrados. Por eso también se estuvieron haciendo pruebas piloto con la distribución, ¿no?, con contenedores especiales, con hielo seco y envases que resisten una temperatura tan, pero tan baja, ¿no?, que se compara con un invierno polar en la Antártida, para que tengan una idea de lo baja que es esta temperatura. Pero también Moderna, que es el otro laboratorio, el laboratorio de Cambridge, Massachusetts, justamente también va a pedir por estos días la autorización de emergencia. Y como la FDA se va a reunir para considerar diversos pedidos para autorización de vacunación, también se supone que el 9 y 10 de diciembre, cuando se haga esta reunión, también se considere la de Moderna si llega a tiempo para pedir justamente la autorización. O sea, serían dos vacunas en principio las que tendríamos acá para aplicar a partir del 11 de diciembre. Adrián, hay mucho problema con la disposición de los cadáveres, ¿no? Aquellos camiones frigoríficos que en algún momento formaron parte del triste paisaje de los Estados Unidos, vuelven a escena hoy, ¿no? Sí, desgraciadamente hay que decirlo, durante todo el fin de semana se ha comentado esto con gran pesar, porque si ya era tétrica la imagen de los cañones frigoríficos conteniendo cadáveres allá por abril o mayo, justamente como mencionábamos recién, en el pico de la pandemia en Nueva York, particularmente en Brooklyn, ahora lo que fue revelado es que todavía están camiones estacionados conteniendo 650 de esos cadáveres desde entonces. Han pasado meses, los camiones siguen ahí, y esto tiene que ver con que algunos de los cadáveres no fueron identificados y otros, cerca de 350 de los que fueron identificados, las familias no tienen dinero suficiente como para llevar adelante los gastos funerarios, los gastos de sepelio. Entonces, por esa razón, siguen todavía ahí y de a poco los van tratando de ubicar y de llevar adelante los servicios fúnebres. O sea, esa terrible noticia viene cuando está llegando ya el segundo pico de la pandemia ahora también en esa zona. Gracias, Adrián Sack. Un gran abrazo. Y de Estados Unidos volvemos a la Argentina para hablar de algo que seguramente a vos desde tu casa te va a sonar, que tu sueldo no te alcanza, no te alcanza, que cada vez vale menos. Tiene que ver con los números, Ramiro. Así es. La mitad de los salarios formales en la Argentina no llegan a cubrir la línea de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos cobrás en blanco menos de 50.000%, menos de 50.000 pesos, estás por debajo, estás dentro de ese 50% de personas que no llegan a fin de mes y a cubrir la canasta básica total. Bien. Bueno, y antes de despedirnos vamos a hablar también de una miniserie. Sí. Y Dani tiene información en carácter de primicia.
porque si también se está preparando la miniserie, ya lo adelantamos acá en su momento, de Carlos Menem, Síganme. Y simplemente como adelanto, ya hay una idea de lo que sería... Síganme. Y ya hay una idea de lo que sería ese primer capítulo de la historia de Carlos Menem. Allá por el 3 de septiembre firmaba el contrato Zulemita con una de las productoras, con Amazon, que va a ser la empresa que la va a producir. Pero lo cierto es que más allá del hermetismo que hay, todo esto sigue en marcha y hay un pequeño bosquejo de lo que sería, y te lo adelantamos acá y ya te lo vamos a contar en el día de mañana, el primer capítulo de la miniserie de Carlos Menem. Bueno, interesante, mañana, atento. Mañana le vamos a preguntar de todo, sí, porque esta es una de las series que estamos apasionados. Sí, aparte, queremos saber detalles de qué van a cubrir y qué no. Toda una ciencia conseguir los datos. ¿El baile de la Odalisca, para vos, va a haber un capítulo? Puede ser, la Ferrari. Va a haber un capítulo del baile de la Odalisca. Hay muchas cosas, hemos vivido los 90. Baile. Gracias por haber estado con nosotros, como siempre, pero quédense en América porque ya empieza Polémica en el Bar. Gracias por habernos acompañado.